como el nuevo miembro y además presidente de la Comisión de Ética del Congreso en reemplazo de su colega Humberto Lai. Con 5 votos a favor y una abstención, Rogelio Canches fue elegido como el nuevo titular de este grupo de trabajo. La primera diligencia de la Comisión de Ética presidida por Rogelio Canches fue abrir la investigación preliminar al congresista José Luna por el caso de sus presuntos empleados fantasmas, la cual fue aprobada ya por unanimidad. Como se recuerda, Humberto Lai renunció a la presidencia de la Comisión de Ética hace algunas semanas tras haber oficializado su precandidatura a la presidencia de la República por su partido Restauración Nacional.